El puerto de Progreso se encuentra listo para actuar en el caso de que se registre algún fenómeno natural durante la temporada de huracanes. Para ello se llevó a cabo la integración de diversas autoridades militares, municipales y estatales, informó Rosendo de Jesús Escalante y Gisali Turri, comandante de la novena zona naval. Ayer se dio por principiado la temporada de ciclones. Ya hemos estado trabajando, cooperando con el gobierno del estado en lo que es la protección civil, porque nosotros, como saben, somos coadyuvantes en todas esas actividades. Entonces ayer fue la inauguración, estamos coordinando con ellos en lo que a nosotros nos compete para poderlos apoyar en todas las fases. El comandante comentó que son 11 ciclones que se están formando, los cuales podrían afectar a la península de Yucatán. Son alrededor de 11 para este litoral, si no me equivoco. Esperemos que no se cumplan, ¿verdad? Y que las intensidades que están pronosticadas tampoco se alcancen. Debemos recordar que el estado es un estado de plano, en donde el efecto que tiene más incidencia son las mareas de tormenta que vienen posteriores. Y bueno, esperemos que no tengamos ningún evento que lamentar o que atender. Resaltó que las autoridades continúan trabajando para estar preparados para cualquier eventualidad y exhortó a la ciudadanía a estar al pendiente de las indicaciones en caso de una contingencia climatológica. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.